Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y en este video vamos a ver todo lo que me sorprendió de España. Este vientito ya es bastante impresionante, te voy a decir. Qué linda brisa de verano que tienen acá, por favor. Una de las cosas que más me llamó la atención es la fascinación que tiene la gente aquí en España por los monopatines. Tremendo lo popular que es ese medio de transporte. Las bicisendas deberían llamarse monopatín senda porque debe haber más monopatines que bicicletas. Es impresionante. No sé si el tipo que inventó los monopatines era de España, si el gobierno los regala o qué, pero tipo, están fanatizados. Deberíamos declarar la capital mundial del monopatín acá en España. O sea, ¡son los locos los monopatines! Este negocio sí que me impresionó, lleva más de 120 años forrando cajones para cuberterías. Y este otro modelo de negocio increíble, alquilás el lavadero para tu perro. O sea, pagás una ficha para vos lavar a tu perro ahí. Uf, ¿saben una cosa que sí me impresionó? Es el calor que hace acá, por favor. O sea, todos los demás lugares de Europa que estuve, Ámsterdam, en Berlín me recagué de frío, pero acá, por favor, qué calor. O sea, sí hace mucho sentido lo de los abanicos, ¿eh? Cuando llegas acá te das cuenta, el abanico español es por algo. Esto de verdad me sorprendió. Aquí la gente respeta los semáforos a rajatabla. Mirá, por más que no vengan autos, no van a cruzar. No cruzan. Recién cuando se ponen verde. Algo que también me impresionó, que es como una cosa que está bastante arraigada aquí en la cultura, es la cañita de las 6 de la tarde, que no es otra cosa que un vaso de cerveza que se toma a las 6 de la tarde. ¿Vieron que, por ejemplo, los ingleses se toman el té a las 5? Bueno, los españoles le agregaron una hora y se toman una birra, o sea, hablando de hacerla bien. Está bastante arraigado, se puede acompañar a veces de una tapa o un pincho, o a veces simplemente de otra ronda de cañas, no pasa nada. La gracia, igual, del asunto es un poco ir al bar que te gusta, al bar de tu barrio, ahí a tu guarida, digamos, ¿no? Y encontrarte con la gente más o menos de la zona, con tus vecinos, con tus amigos, saludarte, ponerte a charlar, dejar un poquito el teléfono de lado, verse cara a cara. No necesariamente es gente joven que lo hace, muchas veces es gente grande del barrio, las señoras, los señores, digamos, después de un día de trabajo, un día de hacer sus cosas, se va a tomar una cañita ahí con los pibes. Debo decir que esta costumbre me gustó bastante, la he practicado con cierta insistencia, todo en el afán de acercarme a la cultura de aquí de la península, ¿no? Igual hay otra cosa que también me impresionó bastante que tiene que ver con esto, que es que muchos de estos negocios, muchos de estos bares están manejados, sí, por gente de aquí de España, por españoles de pura cepa, por catalanes también, claro, pero muchos los negocios están manejados por gente de Asia, creo que son de China, no sé por qué, pero muchos, una buena cantidad, digamos que mantienen la costumbre española, te sirven como las tapas, los pinchos, la caña, todo igual, pero manejado por chinitos, no sé por qué, pero me llamó bastante la atención. Y una cosa más, si estas cosas que te estoy contando te parecen piolas, te invito a que me sigas en mi Instagram porque ahí fui adelantando como todas estas cosas, también las vimos un poco más en intimidad, es una red social que estamos más cercano, puedo responder más a los mensajes, así que te invito a seguirme, no te vas a arrepentir, ¿sí? Hugo QPA, Instagram, vamos. Una de las cosas que más me sorprendió, y yo sé que esto ya lo mencioné en el canal, pero son las tapas, porque debo declararle mi amor a las tapas, porque debo declararles mi devoción. Mi acento son el manjar de la vida. Entiéndanlo que esto es tipo lo mejor que me pasó en España. Gracias. Fin del mensaje. Otra cosa muy sorprendente es que la sobremesa aquí en España estira bastante el almuerzo. Por eso puse estas imágenes en slow motion para ilustrar cómo almuerza un español aparentemente. Porque aquí se toman una hora y media para almorzar. La gente que trabaja en la oficina, normal sería una hora. Creo que eso es en todo el mundo. Bueno, acá no. Es una hora y media y yo me imagino personalmente que es por la sobremesa. Que atiendan este dato de color. Sobremesa es una palabra que solo existe en el idioma español. Chupate esa mandarina, ¿eh? O sea que solo los españoles y, bueno, todos nosotros los latinos por herencia tenemos sobremesa, nada más. Nadie más. Una cosa que me llamó bastante la atención es que noto que hay no solo mucha cantidad de gente de la tercera edad, me parece que un gran porcentaje de la gente aquí en la ciudad es como de la tercera edad, sino que además que noto que viven muy bien, que se los trata muy bien, se los cuida mucho. La sociedad me parece que presta como una particular atención a sus miembros de la tercera edad, lo cual es muy admirable, habla muy bien de una sociedad cuando funciona de esa manera.
Y a tal punto que me da la impresión, y también estuve un poco googleando, la gente aquí en esta región es muy longeva, vive muchos años. Hace unos días estuve en un bar, conocí a mi amiga Pepa, voy a poner una foto acá, que se estaba tomando una cañita, se estaba tomando una cerveza ahí con su hijo. Pepa tiene como 92 años. Nos pusimos a charlar, estuvimos intercambiando, riéndonos, le pareció curioso que éramos argentinos, yo estaba con un amigo de allá. Y de verdad se la veía muy bien, se la veía muy estable, muy contenta, tomándose su cañita ahí en el barrio, saludando a los vecinos. Pasó otra señora, también charlamos, venía acompañada con alguien que la cuidaba, y también de mucha edad la señora, como que bueno, es algo llamativo. Se nota que la población de la tercera edad es muy grande y vive muchos años y vive muy bien, así que vamos a ver si hacemos un esfuercito para retirarnos acá a la península, porque con esta calidad de vida estaría bueno llegar hasta los 90 y pico, ¿eh? No, y esto sí te va a sorprender, es la obsesión de los españoles con la oliva. El aceite de oliva, todos los derivados de la oliva, todo va con aceite de oliva, le van a echar aceite de oliva a todo. Por eso vienen estas botellas gigantes, porque necesitan mucho aceite de oliva, y también frascos gigantes de olivas en toda su forma, porque ellos aman la oliva. Es así la relación. Sí, me llamó la atención y bastante, es que en muchos bares vas a encontrar como maquinitas para apostar, como en otros lugares de Europa también, pero esto de verdad no lo vi nunca en Latinoamérica, como maquinitas para apostar adentro de un bar. Eso es una cosa rarísima, rarísima, rarísima. Es tan rara que ya es más que rarísimo, es rarísimo. No ven que lo pronuncio mal la palabra. No, pero de verdad me llamó mucho la atención. No sé cómo llevan aquí el tema de la ludopatía, pero me parece que eso en Latinoamérica sería inviable, porque la gente de verdad tendría unos problemas tremendos con la ludopatía. O sea, ya los hay, e incluso en Argentina, por ejemplo, en mi país, está bastante controlado. O sea, hay algunos casinos, pero no hay muchos. En algunas zonas hay que tener como un permiso. Es un tema la ludopatía. Me pregunto si es un problema acá, o si acá es como, bueno, un negocio y normal y todo bien. La gente que vive en la Cataluña, en España, en general, los lugares que tienen estas maquinitas de apostar a los bares, bueno, me dirán si es un problema la ludopatía o si, bueno, está bajo control. Eso de verdad me impresionó, porque no me lo imagino sucediendo en mi país. Sería alto quilombo, boludo. Mal. Y sí, está confirmado por una breve búsqueda en Google que en España la gente tiene una particular obsesión con apostar al gordo de Navidad, a la lotería de Navidad. Se dice que entre el 60 y el 70% de la gente aquí en el país apuesta, y se dice que encima los extranjeros apuestan más aún todavía. O sea, menos mal que de noche cierran estos cosas, si no, por favor, todo el día apostando. Una cosa que es bastante diferente, aunque parezca un poco obvio, pero es que acá en España, bueno, es mucho más seguro. Eso es una realidad, de verdad que por muchas razones, no por una sola, es mucho más seguro todo. No sé, seguramente hay muchas áreas de Latinoamérica donde no podría estar blogueando así en la calle. Bueno, simplemente porque peligraría, digamos, mi cámara y todo eso. Y digamos, bueno, yo he vivido en Argentina, he recaminado bastante. Mierda, está lloviendo un montón, ¿eh? La verdad que en general en Latinoamérica suelen haber barrios en los que es un poco bravo acercarse, en los que casi seguro que siendo turista te robarían. Bueno, digamos, acá mucho no pasa, seguramente que tiene que haber, pero más como que rateros, el que te... Como creo que lo sumo, lo que vas a encontrar es el que te roba y no te das ni cuenta, tipo como el pickpocket que le dicen, o ratero también. Creo que la palabra correcta sería hurto. Eso es algo que sí se nota, la verdad. En el día a día, digamos, es una cosa que se nota bastante, por ejemplo, en la noche, cuando salís con tus amigos, en Argentina, en Perú, en México en general. Es como que después de salir, cuando llegas a tu casa, normalmente le mandás a tus amigos un mensaje como diciendo, che, llegué bien, o cosas por el estilo. Que acá en Europa es impensado, o sea, no, la gente simplemente, obvio que llegan bien a su casa. Y bueno, es una cosa importante que lleguemos a salvo a nuestra propia casa después de salir con amigos. No es menor y es una cosa que estaría buenísimo que tengamos también en Latinoamérica. Claro, es lo que más quiero verlo. Encima que llegamos al momento triste del video, llueve, boludo. De fondo, miren. Solo para que vean que es el momento más triste del video, el más reflexivo. ¡Ah, re triste! No, bueno, es para aprender, es para aprender. La onda es que aprendamos eso. Bueno, vamos a ver que llegar a casa. Mierda, llueve un montón. Los números en Europa de los valores de las cosas son muy bajos, por ende son muy fáciles de entender, es muy sencillo manejarse con este dinero que tiene tanto valor. Miren, estas son las monedas más pequeñitas, de céntimos, que se les dice aquí, no centavos.
Este es de 50 centavos, este es el euro, famoso euro, equivale a un montón de plata. Y de verdad, déjenme decirles que es muy fácil, se hace muy descansado a la mente manejar cifras tan pequeñas. En Argentina, por ejemplo, el dinero está muy devaluado y manejamos números muy grandes. Aquí, en cambio, las cosas valen poco. 50 euros es mucha plata. 100 euros ni hablar. Mirá, está planchadito el billete porque nunca nadie lo usa, pobre. Hagamos un juego, decime cuántos pesos argentinos necesitas para comprar uno de 100 euros en este momento que estás viendo el video. Dejalo en los comentarios. Va a ir cambiando con el tiempo. Miren las monedas. Cervantes, un señor de España, una catedral de España y la oliva. Son todas de España las cosas de la moneda. Muy bueno. Una cosa que recién ahora me doy cuenta es que cuando ves a alguien de aquí de España por segunda o tercera vez, cuando te saludan te dicen ¡Ey! ¡Ese! O ¡Ese! Y en Argentina diríamos, no sé, como ¡Ah! ¿Qué tal? O ¿Cómo estás? Pero acá es como ¡Ese! Y no sé, me gustó además que me lo dijeron un par de chicas y me pareció que era medio sexy. El ¡Ese! Está bueno, me gustó eso, como se saludan. Me gusta. Si ya llegaste hasta acá, te agradezco un montón por el tiempo compartido. Gracias por brindarme este espacio y prestarme tu atención. Te voy a dejar por ahí otros dos videos del canal para que sigas viendo mientras yo intento llegar a mi cámara sana y salva acá arriba de la montaña.